Saúl, Canelo, Álvarez dejó de trabajar al lado de Oscar de la Hoya desde el 2020 porque, según las palabras del campeón indiscutido, el promotor estadounidense de raíces mexicanas únicamente se interesó en el negocio. Recientemente, en entrevista para el canal, Fightype, el exboxeador trató de terminar especulaciones y desveló las causas que ocasionaron que Saúl Álvarez y su equipo dejaran de formar parte de la promotora. Golden Boy Promotions un día, un reportero me preguntó si yo pensaba que, Canelo, necesitaba otro entrenador. Y yo le contesté al reportero que quizás era buena idea porque yo tuve siete entrenadores en mi carrera. Y aprendí cosas de cada entrenador. Todos me enseñaron algo nuevo, platicó. Dije que quizás Eddie Reynoso, instructor del, Canelo, podía recibir algo de ayuda. Ellos, Canelo, y Reynoso, me dijeron desleal. Que como yo podía decir eso. Y así fue como todo empezó, aseguró Oscar de la Hoya. En ese mismo tenor, el fundador de Golden Boy Promotions, aprovechó para criticar a Saúl, Canelo, Álvarez, pues, en este capítulo, afirma que él actuó de manera desleal y se comportó como una persona mal agradecida. Pero, ¿cómo puede hablar de lealtad a alguien que va saltando de promotor en promotor, de contrato en contrato? de televisora en televisora. ¿Quién es el desleal aquí? señaló. ¿Alguna vez recibí un gracias de parte de él? Nunca. Cuando le conseguí el contrato más grande de su vida, ¿recibí un agradecimiento? Nunca. Entonces, ¿quién es el desleal? Pero ya no me importa, cerró.